Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, las montañas se cubren de blanco y se convierten en el mejor escenario para los amantes del esquí. A nuestro alrededor, la cordillera Cantábrica con 7 estaciones de esquí y entre ellas destaca Leitariegos. Situada en la cordillera Cantábrica de la provincia de León, a apenas 15 kilómetros de Villablino y discurriendo entre cotas de 1.500 y 1.800 metros de altitud, se encuentra la estación de esquí Valle Laciana Leitariegos. La ubicación está justo en plena montaña, en pleno valle de Laciana, que además tiene una protección medioambiental. La propia estación de esquí y tenemos a un lado por el lado de Asturias tenemos al pueblo de Puerto Leitariegos y al otro lado pues nos encontramos con Villablino, con Caboalles de Abajo, que es el pueblo más cercano de la estación. Una estación que además cuenta con protección medioambiental por su ubicación dentro de un paraje natural dentro de la biosfera. Eso hace de Leitariegos una estación especial donde disfrutar de un paisaje excepcional. Lo que es la estación de esquí está ubicada en un paraje natural, reserva de la biosfera, y tiene protección medioambiental. Pero eso no es impedimento para que podamos disfrutar de la estación de esquí, del deporte de invierno, para que todo el mundo que quiera aprender a esquiar pues disfrute de este maravilloso paisaje y después lo pase y disfrute bien con el deporte de blanco. Un lugar ideal para practicar el deporte blanco, pero también otros deportes de montaña. Son numerosas las rutas que se pueden realizar alrededor de sus valles. Lo que es la zona invita, aparte de a practicar el deporte, a disfrutar de las vistas, de la tranquilidad de la montaña. Lo que es la zona es espectacular, o sea, es para disfrutar, darte una vuelta, un paseo. Tenemos una laguna glacial, entonces sí que hay un paseo desde el pueblo de Leitariegos. Entonces, bueno, no solamente puedes esquiar, sino también disfrutar de lo que es el senderismo, deportes de montaña. Un sector que se encuentra a merced de la climatología, pero que siempre responde. Cada año, alrededor de 45.000 personas visitan esta estación de esquí, que esta temporada abría sus puertas la segunda quincena de enero. Las condiciones climatológicas y la escasa nieve impedían hacerlo antes. Lo de la temperatura siempre nos hace estas jugadas cuando vamos a abrir las estaciones. No pudimos abrir como teníamos previsto en la última semana de noviembre, a principios de diciembre, que es un puente importante, porque al final es el inicio de la temporada y la gente tiene ganas de esquiar. Y sí nos amenazó y hubo nieve antes de ese puente, pero en ese puente justamente no hubo posibilidades. No hubo posibilidades casi en todas las navidades, con lo cual hemos tenido que pasar las navidades sin abrir las pistas. Las previsiones son buenas porque todo el mundo está deseando venir a esquiar, entonces en el momento en que hemos abierto sí que tenemos bastante buena afluencia de público, pero es pronto para hacer una estimación del año. Nuestra idea es trabajar lo que es el incremento de usuarios, que se anime la gente a visitarnos, a conocernos y a probar el deporte. El complejo invernal Valle Laciana Leitariegos está gestionado por la Diputación, que con el objetivo de convertirlo en un importante revulsivo para la economía del municipio, en 2016 la Junta de Castilla y León aprobó en Consejo de Gobierno la concesión directa de una subvención para la financiación del proyecto Ampliación de la Estación de Esquí Valle Laciana Leitariegos. Una inversión de 3,5 millones de euros y en el acuerdo se establecía el 30 de septiembre de 2019 como plazo para el cumplimiento general de todas las condiciones. Ante la paralización del proyecto saltaban todas las alarmas. No hay tal problema. Es cierto que si alguien hace referencia
al convenio 2016-2020, pues bueno, pues puede pensar que sí, es 2016-2019, perdón. Pero en el 2016 nosotros firmamos ese convenio en noviembre, con lo cual el año está finiquitado, ¿eh? Siempre hablamos con la Agencia de Innovación Económica que si teníamos que hacer alguna apreciación, que no había ningún tipo de problema, porque también éramos conscientes que es un proyecto que hay que desarrollarlo a 4, 3, 4, 5 años, porque si esa zona tiene algún problema, los tiene todos, medioambientalmente hablando, ¿no? Es una zona cepa, es una zona ley, que es protegida por el tema de Urogaya, por el tema del oso, reserva de biosfera, o sea, tiene una cantidad de condicionantes medioambientales importantes. Eso condiciona que todo el papel administrativo, pues que, bueno, pues que sea lento y que lleve su tiempo, ¿no? Bueno, pues hemos estado trabajando en el año 2017 actualizando el plan director, presentando informes a la Junta, discutiendo con la Junta, y estamos ya en los últimos pasos. Estamos en los últimos pasos, como que la próxima semana yo creo que va a una mesa de contratación la adjudicación de la redacción de los proyectos. En el momento que tengamos la redacción de esos proyectos hechos, que además yo creo que están presentados para hacerlos con poco tiempo, es decir, en un mes o mes y pico, poderlos tenernos en las mesas, tenemos que incorporarlos al impacto ambiental y después que la Junta nos dé esa autorización de impacto ambiental. Y yo pienso que el próximo año podremos hablar de que se puedan hacer las obras. Una subvención incluida en el plan de dinamización de las comarcas mineras que persigue avanzar en el desarrollo económico del entorno, la reactivación turística de la zona y la creación de empleo. Estas inversiones de 3,5 millones de euros supondrían una importante mejora en las instalaciones. Estamos trabajando para poder ir acometiendo todas las inversiones que se van a hacer, como es la idea, o sea, está previsto la sustitución de uno de los telesillas. Tenemos previsto también cambiar o mover un telesquí, ampliar la zona de inhibición, ampliar la balsa también para poder hacer el tema de inhibición artificial, mejora de pistas. También la renovación de maquinaria, construcción de un nuevo edificio con restaurante o ampliación del aparcamiento. Es decir, son una serie de proyectos que van a venir a la estación estupendamente para mejorarla y también para darse a conocer y dar más calidad al usuario que nos quiera acompañar. Y en ello está la Diputación para el desarrollo de todos estos proyectos. Estamos hablando de 7 kilómetros de zonas esquiables. Que ampliarlas es muy complicado, porque por una parte tenemos Asturias, por otra parte tenemos la zona de Paso del Oso, por arriba tenemos los 1.800 metros que nos están condicionando, aunque estamos pidiendo autorización a la Junta para ver si podemos superar esa barrera. Entonces estamos muy condicionados para la ampliación, que no quiere decir que no lo estemos intentando, y si podemos hacer un kilómetro más, pues hagamos un kilómetro más. Pero si vemos que eso no es posible, lo que sí vamos a hacer es mejorar todas las pistas. No se trata en una estación de que haya muchos kilómetros, sino de que esos kilómetros estén, pues que ofrezcan la mayor operatividad posible, que el número de transportes de los remontes sea lo más rápido posible, lo más eficientes, que las pistas sean anchas para que las puedan utilizar más esquiadores a la vez. Es decir, todas esas mejoras son las que se van a hacer con estas modificaciones que se van a hacer, estas inversiones que se van a hacer en Letariegos, y yo creo que vamos a ponerla, pues yo creo, en el número uno de las estaciones de la cordillera. Y para ello es necesario llevar a cabo este proyecto de modernización y ampliación de la estación. Una estación pequeña y familiar formada por 3 pistas verdes, 4 azules y 6 rojas, que suman un total de 8 kilómetros esquiables. Es una estación muy, muy completa, tiene 8 kilómetros esquiables, pero bastante bien organizada, yo creo. Me atrevería a decir, bastante bien organizada, y además que invita a repetir. Es una estación que queda muy cerquita de Ponferrada, de León, de núcleos importantes de León, de población, y que, bueno, la verdad es que yo creo que los que nos visitan, pues se quedan con ganas de repetir, sobre todo si tenemos días como este. La estación está dividida como en 3 zonas. Tenemos la zona baja,
Tenemos dos telesillas y subimos a la zona media. De la zona media es donde tenemos el público debutante, las pistas verdes que llamamos, para todas las escuelas que vienen aquí a aprender, y después desde donde salen las pistas de más nivel, de más riesgo, azules o rojas, para la zona baja, y después tenemos otro telesilla que nos lleva a la zona alta. Estamos en la zona alta de la estación Valle La Ciana. Estamos en la salida del telesilla Gobia a más de 1.800 metros de altitud, y vamos a coger la pista roja Abedules, que es la que nos baja a la zona media, que también tiene su conexión para llegar también esquiando a la zona baja. Por las características de la estación, Leitariegos es un lugar perfecto para aprender a esquiar. Se trata de una estación familiar y acogedora, dirigida especialmente a aquellos que quieran aprender el deporte blanco, que además cuenta con dos escuelas en su zona media. El complejo invernal Valle La Ciana Leitariegos quiere ser un referente en las estaciones de la cordillera. Sus pistas de esquí, sus rutas de senderismo, sus instalaciones y servicios al cliente y su entorno privilegiado hacen de esta estación una de las joyas del Valle La Ciana.